Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 y, como no, también a través de internet www.canaltrecedigital.es. Hoy vamos a hablar de la intervención inmediata con mujeres en situación de violencia de género y para ello tenemos como invitadas en este caso a Noelia Padrón Serrano, trabajadora social del Servicio de Prevención y Atención Integral. Muy buenos días, Noelia. Buenos días. Y junto a Noelia también está Carmen Rosa Rodríguez Montedeoca, también trabajadora social. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ellas son trabajadoras sociales del Servicio de Prevención y Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, subvencionada por el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria, y pertenece a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Casi no acabo, sí. Nombre. Bien, empezamos. ¿Qué es la violencia de género y cómo se manifiesta? Noelia, Carmen, la que quiera. Bueno, pues nosotras entendemos la violencia de género desde la asociación como todo acto violento ejercido por un hombre hacia una mujer de forma continuada, y la violencia de género tiene múltiples formas de manifestarse, desde el aspecto psicológico, agresiones en forma física, a nivel sexual y a nivel económico. Luego también las formas de manifestaciones pueden ser desde lo más brutal, como puede llegar a ser el resultado de asesinato de una mujer, o también se puede manifestar de forma muy sutil, de una forma más suave, que parece que no nos damos cuenta, pero realmente también se está ejerciendo violencia de género. En la parte psicológica, pues hay unos ciertos indicadores que pueden ayudarnos a identificar lo que es una situación de violencia a nivel psicológico, como pueden llegar a ser los insultos, las humillaciones, las amenazas, las desvalorizaciones continuas, el control en la vestimenta, en las entradas y salidas de casa, en los horarios, en las redes sociales. En las redes sociales también hay violencia de género. Muchísimo. Y además manifiesta, es decir, a nosotros nos llegan muchos casos de chicas jóvenes, sobre todo, donde los insultos y las amenazas, ellas nos traen desde la red impresa esos insultos y esas amenazas, y los hacen, y los chicos lo hacen con total normalidad. Las nuevas tecnologías son un gran avance para todos y para todas, pero evidentemente en estos tiempos que corren, sobre todo con el tema de violencia de género, se han convertido en otro mecanismo más de control, tanto a través del Facebook, del Twenty, del WhatsApp. Del WhatsApp, ahora. Sí. El tema es también que controla a sus amigos, ¿no, Noelia? También sus amistades, las amistades que ella tenga, intenta, pues a lo mejor, controlarla desde el punto de vista de que no salgas con tu amiga porque te llena la cabeza de no sé qué idea, de no sé qué pájaro. Oye, pues. Toda influencia externa, es decir, toda aquella influencia, toda aquella amistad que le pueda proporcionar una información real de la situación en la que vive, que su situación de pareja no es ideal, ni es idílica, ni eso, no son manifestaciones de amor, sino son manifestaciones de violencia. Todo eso hace que el chico controlador o agresor pues le diga: oye, es que mira que esta chica no me gusta mucho, y por supuesto no hablemos de aquel chico, porque como sean amigos de chico, pues mi madre. Efectivamente, el aislamiento, nosotras esa forma de ejercer violencia también sería otro de los indicadores a nivel psicológico, como yo decía antes, sería el aislamiento, el intentar controlar a través de aislar, digamos, a la mujer, tanto de sus amistades como de su familia, de su entorno más cercano, con la finalidad de, como bien dice mi compañera Carmen Rosa, de intentar, como tú bien dices, controlar ese entorno para que la situación siga dándose. Y les quería comentar, Noelia y Carmen Rosa, el tema porque el tema de violencia de género da igual a la edad. Antes de empezar el programa hablaban de usuarias de 80 años, de usuarias menores de edad, que van a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación acompañadas de sus madres. Y claro, como en esa etapa de 16, 18 años, por poner un ejemplo, también están controladas por su novio desde el punto de vista del móvil, ¿no? Sí. Entre las jóvenes, yo creo que hemos visto nosotras el día a día, también nosotras es que impartimos charlas y talleres de forma gratuita, sobre todo en los institutos de enseñanza secundaria, con los cursos de primaria y de secundaria, para informar a los jóvenes, a los chicos y a las chicas, sobre todo en la prevención de la violencia de género. Y nos damos cuenta muchas veces cuando vamos a esos lugares que se ejerce violencia de una forma bastante fuerte, sobre todo a nivel psicológico. ¿Ellas no ven que eso es violencia? ¿Ellas cómo lo perciben? Hay algunas chicas que lo identifican, pero opinión mía, sí, por lo que he visto y demás, la mayoría de chicas lo normalizan. Lo atañen a los celos, a es que me quieren mucho, es que claro, es que se preocupa qué hago a lo largo de todo el día o cómo me siento, ¿vale? Entonces son falsas creencias sobre el amor y lo que en realidad es violencia. Para ellas los celos es una muestra de amor, el control es porque me quiere mucho, me llama muchas veces al día porque se preocupa por mí. Pero eso no es amor, eso es control, ¿no? Es, efectivamente, es lo que ellas lo ven desde el punto de vista de, sí, bueno, pues es que me quiere tanto que está todo el día llamándome porque se preocupa por mí, cuando realmente pues hay un control ahí bastante grande. Y el tema de la ropa también, no te pintes, no te pongas esta falda o esta blusa, también indica ya un, sí, un tema de control. Sobre todo el tema de las faldas o de los escotes, es decir, es un tema claro de, eres de mi propiedad, no tienes que mostrar más de la cuenta o no, eso, la parte de la intimidad, lo que yo considero intimidad, es para mí, no para más nadie. Entonces eso no gusta, porque si ellas se puedan sentir atractivas ante el resto de los chicos, sobre todo. De chicos. Sobre todo, claro. De todos modos, Noelia y Carmen Rosa, tampoco hay un perfil de maltratador. No, no. El maltratador, pero no viene ahí escrito en la frente, no hay un manual sobre cómo identificar yo a un maltratador, el vecino tan amable, el cesto, que vamos, que se ofrece a subirme la cesta de la compra. No hay un manual ni sobre el perfil del maltratador, ni sobre la víctima. Ni sobre el perfil de la víctima, bien, efectivamente. No hay ningún perfil determinado. Para ser víctima de violencia de género solo necesitamos haber nacido mujer, ¿vale? Cualquiera de nosotras, en cualquier estrato social, en cualquier condición económica, en cualquier nivel cultural, estamos expuestas a vivir una situación de violencia de género. Porque las situaciones de violencia de género no empiezan con una agresión evidente, ¿vale? No empieza con una agresión física evidente que te diga... te pone en alerta, ¿no? Que te pongan en alerta y diga esto qué es, evidentemente este chico no, ¿vale? Las situaciones de violencia no se empiezan a manifestar de esa forma, las situaciones de violencia se empiezan a manifestar de forma sutil, ¿vale? Pues por lo que hablábamos, pues pequeños sistemas de control que pueden ser enmascarados por el tema de... es que me tienes muchos celos porque me quiere mucho, por eso se pone así, o es que me llama mucho o quiere saber dónde estoy, porque claro, se preocupa tanto por mí, ¿vale? Una vez estamos enamoradas, es cuando se empiezan a manifestar situaciones de violencia pues más claras y evidentes, ¿vale? Que entonces es cuando empezamos a alertar, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, normalmente esas situaciones se suelen ir agravando y son más evidentes. Y también en los supuestos agresores no existe ningún perfil, pero sí a lo mejor ciertas características que pueden llegar a alertarnos de alguna manera, que después a lo mejor puede ser un supuesto agresor o no, pero sí que estar un poquito alertas ante, por ejemplo, suelen tener el carácter muy autoritario, suelen ser personas muy celosas, muy posesivas, carecen de entorno de apoyo, carecen de amistades, la mayoría de los supuestos agresores. Y a lo mejor sus padres no eran agresores, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Porque estamos hoy en una sociedad del siglo XXI, antes la mujer pues toleraba más, pertenecía más el tema de la violencia de género al ámbito doméstico, privado, la mujer pues a lo mejor se lo decía al cura, se confesaba y decía, bueno, eso es que tuvo un mal día, y mucho menos a la Guardia Civil de aquella época, ¿no? Que o aguanta mi niña, aguanta que para eso es el matrimonio, ¿no? Otra pregunta, compañeras, ¿existe actualmente falsas creencias sobre las causas o las manifestaciones de violencia de género? Vale. Por ahí era un poco de lo que hablábamos ahora, los falsos mitos, ¿vale? Los falsos mitos donde creemos que, o donde la sociedad en general cree que, por ejemplo, es decir, ¿cómo una mujer con una carrera universitaria puede ser víctima de violencia de género? Eso es que le gusta. ¿Vale? Eso, ¿cómo es que no sale de esa situación? ¿Cómo es que no rompe con ella? Pues a lo mejor pudiéndoselo permitir económicamente, de ser autónoma, Pues evidentemente, porque hay una dependencia emocional que ya existe, porque hay un bajo nivel de autoestima que no le hace tomar la decisión, porque hay una estructura familiar donde se establecen determinados roles, determinadas pautas, donde le hacen creer que lo mejor es mantener la pareja o mantener ese matrimonio. Falsos mitos, hay muchos, ayúdame a sacar más. También se suele decir mucho de que la violencia de género solamente le ocurre a mujeres que provienen de una clase social, digamos, más baja, aunque hoy en día pues ya casi no eso de las clases ya como que ya no, pero bueno, lo que solemos considerar como barrios marginales o lugares donde se supone que hay menos poder adquisitivo de las personas que viven allí, pues siempre se suele asociar la pobreza en este caso o lo que es la exclusión con el tema de violencia de género. Y realmente, como bien dijo ella antes, la única condición para sufrir violencia de género es ser mujer, y nosotras nos hemos encontrado con mujeres con estudios, sin estudios, mujeres muy jóvenes, menores de edad, mujeres muy mayores, de diferentes nacionalidades, con lo cual pues no podemos hablar de un perfil claro, ni de que la violencia de género solamente ocurra en ciertos lugares o a ciertas mujeres. Y cuando hablas de diferentes nacionalidades, la forma de Gran Canaria, que es como política, es multirracial y convivimos todos en armonía, claro, con a lo mejor una mujer que procede del norte de África o de Sudamérica, ¿cómo traslada ese problema a ustedes como trabajadoras sociales? A mí, por lo menos personalmente, me resulta mucho más complicado establecer, en la mayoría de los casos, una entrevista con una mujer que proceda de África, por la barrera del idioma, porque hay muchas mujeres que llevan poquito tiempo aquí, o que aunque lleven un tiempo en la isla, pues no han podido o no han querido aprender el idioma, con lo cual pues... Es una barrera, ¿no? Sí, pero nada más, luego por lo demás, pues son mujeres que están viviendo una problemática igual que el resto de las canarias y canarios que vivimos aquí, en este caso, porque cuando una mujer llega a un servicio de información, aunque evidentemente no somos la policía ni el juzgado, está haciendo público su situación de violencia, algo que ella ha vivido pues en la intimidad, donde además culturalmente se ha dicho que es algo íntimo, que es algo que no debe salir, privado, que no está mal visto, pues fíjate tú qué van a pensar de él, porque incluso a veces son señores que ocupan posiciones privilegiadas en el ámbito laboral, y bueno, aunque ellas estén sufriendo esa situación, pues ¿cómo voy a hacerle pues pasar una vergüenza, ¿vale? Porque sobre todo, ¿vale? Yo no quiero vivir esta situación, pero yo no quiero que le pase nada. Entonces, hombre, ya he mezclado varias variables, he mezclado inmigración, he mezclado pues situación laboral o situación, estatus social más alto, pero en ese sentido yo creo que las valoraciones son las mismas, es decir, las barreras son las del idioma, que bueno, que sí es verdad, con un traductor o traductora, pero que no somos administración y no disponemos de un traductor o traductora siempre para que nos traduzca la situación que está pasando a la mujer. Normalmente es porque vienen acompañadas de algún familiar o alguna amiga que pueda ayudarlas a transmitirnos esa situación. Vale. Luego también quería, antes de pasar de tema, hacer hincapié en el tema, por ejemplo, en el tema del alcoholismo, en el tema de las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales. Es que tiene una depresión grandísima, es que claro, el pobre, o es que se emborracha, porque si no se emborracha es buenísimo. Tampoco, evidentemente, también son falsas creencias. Es verdad que una persona, el alcohol o la droga acentúan las situaciones de violencia, pero no son el origen, ¿vale? Y en ese sentido hay que también dejarlo claro para la gente en general, que no son la causa, igual que las enfermedades. Seguramente ese señor distingue perfectamente entre lo que hace en su casa, no lo hace con las personas externas. Vale, es más, es decir, normalmente, hombre, hay de todo, pero normalmente en el exterior son personas que se relacionan bien, que tienen buenas amistades, amables. Nunca pensé yo que ese señor pudiera llegar hasta esa situación. Sí, es lo que pasa, que cuando vemos en los medios de comunicación que ha pasado un caso de violencia de género, que desafortunadamente pues la señora fallece, pues el hombre intenta tirarse por la ventana, no se mata encima, y después sale la vecina del cuarto y dice, pero si es un hombre encantador, que no me lo creo, que no me creo, que tal. Entonces, claro, y después también los medios de comunicación influyen también, que la apuñaló, fueron 15 puñaladas o 500 puñaladas, también rematan el tema también del amarillismo, de esa información. Está claro que la forma en que los medios de comunicación sacan las noticias, sacan esa información a la luz, influye mucho para la percepción, sobre todo, que esos agresores tienen de la realidad. Además, dentro de las amenazas o de las coacciones, ya sí se empezamos a oír, o si no, corrígeme, a ver si eres una más, por ejemplo. El tratamiento de los medios de comunicación para las noticias de violencia de género es fundamental, en el sentido de que para nosotras consideramos que tienen que ser profesionales cualificados en la materia, por lo menos que tengan un conocimiento mínimo sobre la violencia de género y lo que comprende y lo que significa, y tratar la noticia con la mayor rigurosidad posible, tratar la noticia de la forma más objetiva y los datos como son, no como con ese amarillismo que tú comentas, que lo que parece que a todo el mundo le llama la atención son los datos más escabrosos. Escabrosos, exactamente, y sobre todo el tema también de los niños, también que influye en el tema de violencia de género, ¿no? ¿Cómo influye el tema de violencia? ¿Influye para perpetuar, te refieres? Sí. ¿O a qué te refieres exactamente? Para perpetuar. Pues claro, porque ¿cómo le voy a quitar a los niños su padre? Porque claro, la figura del padre es súper importante. Es decir, más vale tener esa figura que no tenerla. Volvemos a los mitos y a las falsas creencias de las que todas nos alimentamos en algún momento. ¿Vale? Porque nos parece increíble que seamos capaces de seguir nuestra vida y que nuestros hijos puedan tener una vida más saludable a todos los niveles, a nivel psíquico, a nivel de comportamiento, que manteniendo esa situación. Porque los niños no es que sean testigos directos de esa violencia, es que son víctimas también de esa violencia. ¿Vale? Porque normalmente lo más normal es que les influya a nivel de comportamiento, a nivel de relaciones, es decir, aprenden a relacionarse no de forma negociable, sino de forma agresiva, aprenden a comportarse. Repiten un poquito lo aprendido en ese sentido. Entonces, por eso nosotras también desde la asociación contamos con un equipo formado por una psicóloga y una educadora. Las escuelas trabajan de forma psicoeducativa, digamos, con los niños y con las niñas que han sufrido en sus casas pues esa violencia de género, ya sea de forma directa o indirecta, como dijo mi compañera, porque puede darse el caso de niños o niñas que directamente, por ejemplo, sus padres les haya pegado o esté continuamente insultándoles, tratándoles mal, etcétera, etcétera, con lo cual es una violencia directa hacia ellos, o bien la violencia hacia la madre, pero ellos y ellas han estado presentes siempre en esas discusiones, en ese ámbito de violencia, ¿no? Y eso también les afecta mucho a nivel psicológico, traducido a través de comportamientos pues, más agresivos, más nerviosos, las notas en el colegio disminuyen, conflictos con los compañeros. Otra pregunta, ¿desde cuándo empieza la asociación a trabajar con mujeres con este tema, con esta problemática de violencia de género? Desde el 85 fue, ¿no? Pues casi de sus inicios, es decir, después de unos años de andadura, después de la constitución de la asociación y de unos años de andadura, empiezan a ofrecer servicios de asesoramiento e información, sobre todo, es decir, siempre ha trabajado con mujeres con diferentes problemáticas, pero sobre todo con mujeres en situación de violencia de género. Se empieza con pequeños equipos que poco a poco, y teniendo en cuenta la importancia de trabajar de forma multidisciplinar, es decir, de trabajar desde diferentes áreas, disciplinas, pues actualmente pues está formado por trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, abogadas y orientadoras laborales. Esta última figura ha sido en los últimos convenios, pues ya yo creo que a partir del 2004, 2005. Y cuando 2005, llega una usuaria, ¿cuál es el protocolo? ¿Por dónde? ¿Cuál es la primera puerta que, con ustedes, no? Sí, con nosotras. Vamos a diferenciar quizás en el centro asesor y entre la asistencia inmediata, entre la información de asesoramiento que ofrece el centro asesor y la información en asesoramiento que se ofrece desde la Oficina de Asistencia Integral, que nació para ofrecer una respuesta inmediata. En el centro asesor, pues normalmente funciona con cita previa. Y la puerta de entrada normalmente es la trabajadora social, que es aquí la compañera. Sí, porque las dos pertenecemos al mismo programa, el que tú comentaste al inicio de este programa, ¿no? El Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Dicho programa se divide en dos proyectos. Entonces ella está ubicada en uno de esos proyectos, que la dirección se encuentra en la calle Sor Brígida Castillo, número 1, ubicado en el barrio de Vegueta, efectivamente. Y yo pues trabajo en la calle General Más de Gaminde, número 38, escalera B, primero G. Y sí que, aunque se trata del mismo programa con unos objetivos comunes, hay ciertas diferencias entre el proyecto que ella desarrolla y el mío, como pueden ser, por ejemplo, como ella decía, que en mi proyecto es necesario siempre solicitar una cita previa para que yo pueda atender a la señora, y el trabajo que se realiza es un trabajo pensado más bien a medio largo plazo, en donde la idea es apoyar a la señora durante todo el proceso, en la toma de las decisiones que ella considere, y desde el área que sea necesaria, porque estoy yo, que soy la trabajadora social, y luego pues mis compañeras, la abogada, la asesora jurídica, la psicóloga, la orientadora laboral y el equipo que atiende a los niños y a las niñas. Entonces, dependiendo de la demanda, pues ya se deriva la señora al área que corresponda para poder trabajar. ¿Y tienen datos si aumenta el tema de violencia de género aquí en Canarias? ¿Tienen datos? ¿Realmente cuál es el número de usuarias que más o menos sueles atender diariamente, o semanalmente, o mensualmente? ¿Cómo lo estableces? Pues no tenemos ahora mismo una media establecida de atenciones diarias o semanales, pero sí te podría aportar el dato de que aproximadamente en lo que vamos de año, a nivel social, yo he atendido a 110 mujeres, y a nivel de equipo, ¿no? Contando las diferentes áreas, pues han sido 171 mujeres en lo que vamos de año. Y a la par, en Vegueta, en el proyecto de asistencia inmediata, llevamos atendidas a día de ayer 199 mujeres. Edades diferentes, que no son las mismas. No son las mismas. O sea, las que ella atiende son diferentes a las... Exactamente, porque como formamos parte de un mismo programa, no repetimos las mujeres. Es decir, no duplicamos para engrosar datos a la señora. No. Y luego hay una parte muy importante también de su proyecto, que yo creo que es importante que Carmen lo explique, que es la asistencia inmediata. Sí, bueno, por una parte decir que la puerta de entrada también explica por qué, ¿no? Porque la trabajadora social es la puerta de entrada al servicio, para ofrecer la acogida necesaria a la señora, es un poquito para dar el recibimiento y para establecer esa primera toma de contacto y que pueda establecerse, digamos, como un clima de confianza, como nosotras llamamos, para que la señora tenga su espacio personal para poder relatar su historia y sentir que está en un lugar en donde se la va a tratar con total respeto, con confidencialidad, porque nosotras trabajamos protegidas bajo la Ley de Protección de Datos, e independientemente de la ley, nuestro compromiso como profesionales siempre ha sido ese, ¿no? El trabajar bajo la confidencialidad de lo que la señora nos relata, ofrecerle todo el apoyo que podamos, y en esa primera toma de contacto pues es muy importante establecer, como digo, ese ambiente, ¿no? Para que a partir de ahí podamos empezar a trabajar con ella lo que sea necesario. Y también yo quería añadir que el trabajo social es una disciplina que quizás tenga una visión más global que otras, de lo que es la problemática que una mujer pueda presentar, ¿vale? Porque quizás desde la psicología o desde el derecho, pues tienen una visión más sesgada de las problemáticas, ¿vale? Nosotras pues la valoración que hacemos es de la problemática en general, porque estamos formadas para ello. y también luego pues hablar un poco desde mi servicio, los matices de mi servicio. El proyecto del que formo parte yo desde el 2005, que es cuando nace por la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata a una situación inmediata, es decir, una señora que ha sufrido una agresión y quiere poner una denuncia y no sabe cómo hacerlo, o le da miedo ir a la policía, una señora que después de una denuncia no sabe qué hacer ni a dónde dirigirse, una señora que lleva mucho tiempo viviendo una situación de violencia y bueno, pues pasa algo en su ciclo vital que le hace despertar el deseo de buscar información de manera inmediata. Y a lo mejor si le das cita para después de una semana, esa semana hace que la señora dé un paso atrás y vuelva a no decidirse a buscar la información. Por eso nace el proyecto de la Oficina de Asistencia Integral, ¿vale? Para poder ofrecer esa respuesta inmediata. Y nada, es decir, y el protocolo es el mismo, pero teniendo en cuenta que pueden aparecer señoras en situaciones de crisis que hace que pues nos saltemos muchas veces el protocolo. ¿Por qué? Porque bueno, porque si una señora llega fatal porque ha sufrido una agresión, no tiene que ser una agresión física, pero llega con un ataque de ansiedad muy gordo, y yo considero que deben de sentarse primero con la psicóloga para tratar de calmar esa situación, pues nos saltamos el protocolo, ¿vale? Pues se sienta la psicóloga, se intenta que la señora se tranquilice, pueda contar lo que le pasa con una mínima de serenidad y luego, bueno, yo la atiendo yo, pues siempre en el sentido que Noelia hablaba, pues siempre tratando de calmar la situación, con un nivel de cercanía importante, con un clima de calidez, donde la señora pues intente poco a poco liberarse de toda la carga que trae y pueda hacer visible la situación que padece. Porque también supongo que atiende mujeres de ámbito rural, debido también a que con el tema de la crisis, no sé si determinadas corporaciones locales están cerrando pues esos servicios de atención a la mujer, o sencillamente porque la mujer del ámbito rural prefiere venir a la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación en las Conas de Gran Canaria y así nadie de su núcleo rural, sus amigas o su familia se entera de que ha ido a un servicio de violencia de género en su municipio, donde vive, en su residencia. Sí, a diferencia de las corporaciones locales, nosotras contamos con un ámbito a nivel insular, lo cual significa que podemos atender a mujeres de toda la isla, no solamente de la capital. Y como tú bien dices, hay algunos casos, o muchos casos, en los que las señoras, si viven en un núcleo rural, además donde cuenta con poca población y todo el mundo se conoce y demás, pues prefieren en muchas ocasiones acudir a otro sitio donde saben que nadie las va a reconocer entrando por la puerta de entrada, ¿no? Otra pregunta, ¿de qué forma se interviene desde el programa Servicio de Prevención y Atención Integral con las mujeres en situación de violencia de género? De otra forma, bueno, pues yo quería añadir también los acompañamientos que se realizan desde el servicio de Carmen. Es otro de los objetivos que cubre el servicio. A ver, consideramos que la mujer llega ya en una situación de crisis importante, donde tiene mermadas en muchas ocasiones, pues su autoestima y su entereza para decir llego hasta aquí, o para que no someterla, sobre todo con los medios judiciales, a otro entorno de violencia, porque podemos hablar de una segunda victimización en ese caso. Cada vez menos, es verdad, la policía ofrece un mejor servicio y no emite juicios de valor, ¿vale? Acerca de lo que la mujer está contando, pero son caminitos que se están haciendo al andar, ¿vale? Igual que, bueno, que cuando se llega al juzgado, el juzgado es un entorno pues duro para todo el mundo. Duro y frío. Duro y frío para todo el mundo, claro, y sobre todo porque, a Dios gracias, no estamos habituadas a estar en ese medio. Pues si sabes que te van a cuestionar, no tienes claro que te vayan a creer, porque además el agresor te ha dejado claro que mira tú, pero mira tú de lo que te estás quejando, vete donde quieras, a ver quién te va a creer, vaya tontería. Entonces tú no tienes, eso no lo tienes claro, por eso se ofrece ese servicio como uno de los objetivos del programa, ¿vale? Acompañar a comisaría, acompañar a juzgado y estar con la mujer, ponerla en contacto con su abogado o abogada del turno. Y bueno, y ya es esa profesional quien se encarga de llevar el caso en cuestión, de defender a la señora dentro del juzgado. Hombre, en esos casos no solo las abogadas hacen esos acompañamientos, por la situación de la señora hay momentos en que la psicóloga se desplaza para que la mujer se sienta segura, para evitar pues, determinadas situaciones que claro que ya, pues si una señora está mal y la situación dura y fría que supone ir en un juzgado o una comisaría, pues acentúan. Entonces, y que es muy importante que las mujeres conozcan cómo va a ser ese procedimiento a nivel jurídico, porque a no ser que seas un abogado o una abogada, hay muchos términos jurídicos que la mayoría de la población no controlamos, ni saben de qué. Una señora a lo mejor no es capaz de interpretar una sentencia o algún documento jurídico por no tener esos conocimientos a nivel de derecho, ¿no? Entonces es primordial el papel que realizan las abogadas al sentarse con ellas e intentar tranquilizarlas y explicarles cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Porque ellas muchas veces llegan a juzgados sin saber qué va a pasar, con quién voy a hablar, qué me van a preguntar. Entonces eso genera todavía más tensión. Mayor tensión, mayor miedo y mayor, pues eso, el nerviosismo. Un profesional, una profesional que no conoces, que conoce 10 minutitos antes de entrar al servicio, ¿vale? Entonces ya conocen a nuestras compañeras, ya nuestras compañeras es una cara que conocen, familiar, que produce confianza y son las que las acompañan y las que están ahí y les dan un montón de seguridad y confianza. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuándo y por qué no hace el proyecto de asistencia inmediata? Bueno, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? En junio del 2005. El 8 de junio del 2005. El 8 de junio del 2005 abrimos las puertas. Y nace, pues, por lo que te comentaba antes, por esa necesidad de ofrecer una respuesta inmediata a una situación de crisis, ¿vale? Y año a año constatamos o estamos constatando la necesidad de la presencia de ese servicio, ¿vale? Pues por lo que te decía, pues porque muchas veces cuando se pide cita y pasan unos días en el intervalo de la cita, pues las mujeres dan un paso atrás, ¿vale? Yo siempre digo que la información es gratuita y no da poder. Tú llevarte la información, aunque sea una situación de crisis, no te obliga a nada. Tú te la metes en tu bolsito y llegas y te vas a tu casa. Si quieres la utilizas, si no la dejas en el bolsito, ¿vale? Información es poder. ¿Pero ahí influye a la mujer el tema económico? Que esa mujer... Influye el tema económico, claro. ¿Te refieres a la hora de decidir romper con esa situación, por ejemplo? Lo que decía tu compañera Carmen, o sea, decide no echarse atrás en el tema de la denuncia y entonces influye a la mujer que ya haya dejado el trabajo y esté ahora pues en casa. Influye el tema de la dependencia, no solamente emocional, sino económica con ese personaje. Yo cuando hablaba de influye, yo me refería al momento de tomar la decisión y salir a buscar información, porque muchas mujeres piensan que ir a un servicio de información es ir a la policía, ¿vale? Aunque no lo digan, se creen que las vamos a obligar o las vamos a presionar a hacer algo que no quieren, y eso no es real, evidentemente, como hemos hablado. Entonces, pues a lo mejor si pasan unos días, ellas llevan años pensando en tomar la decisión y no se decide, y desde el momento que piden la cita hasta que la tienes, pasa, vamos a poner como normal, una semana, pues a lo mejor al tercer día pasa algo que diga, ¿qué iba a hacer yo? ¿Dónde voy? Si en el fondo él me quiere, ¿vale? Y no vayan al servicio de información. ¿Vale? Sí. El tema económico, evidentemente, que echa la decisión muchas veces para atrás. ¿vale? Por mucho que haya, bueno, determinadas ayudas que se puedan tramitar en momentos dados, las ayudas son ayudas, no se tramitan al tiempo que, y se gestionan al tiempo que se necesitan. Oye, hay que tener, no fácil. También existen pisos de acogida, pero no todas las mujeres están dispuestas a renunciar a toda su vida y a toda su rutina diaria para incorporarse durante un tiempo en un piso tutelado. Porque evidentemente, si por muy grave que sea la situación de violencia de género, si la señora no cuenta con medios económicos suficientes como para poder marcharse a otro sitio, eso la frena muchísimo. Por eso, entre otras cosas, existe también ese recurso alojativo para protección a las mujeres y a sus niños y niñas, que supone la acogida por un tiempo hasta que la situación pueda volver un poco a normalizarse y ellas puedan volver a recuperar su vida diaria y empezar a buscar un trabajo si no lo tienen, o mantener el que tienen e intentar ahorrar en esos meses para poder salir adelante de la situación. Pero es muy complicado. Si ya de por sí la violencia de género es un problema bastante complejo, si a ello le añadimos la falta de recursos económicos, pues sí que es una... Y el tema también de la familia de ella, que a veces la familia de ella pues no la apoya, entonces dice, bueno, depende de él, y entonces te vas a un piso tutelado, te lleva a los niños, pero con lo bueno que es él, con lo bueno que te ha tratado durante toda tu vida. O sea, que a veces también la familia de ella, no en todos los casos, ¿no? Pero ¿ustedes cómo lo ven? Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay de todo. En muchas veces lo que pasa es que la familia se cansa de tender la mano una, dos y tres veces, y llega un momento en que dice, chica, tú misma, ¿vale? Pero hay de todo, tampoco podemos generalizar. Pero sí que es verdad que el apoyo es fundamental. El apoyo para una señora que está sufriendo una situación de ese tipo es fundamental. Yo me atrevería a decir hasta más valioso que una ayuda económica, ¿vale? Porque cuando tienes el apoyo de una familia detrás, que no te podrás dar riqueza, pero sabes que no te falta un techo, que no te falta un ambiente cálido, que no te falta un plato de comida. Oye, eso tranquiliza mucho, ¿vale? ¿Cuáles suelen ser las principales demandas de atención por parte de las mujeres, Noelia, Carmen? Ayudas económicas. La economía. Ayudas económicas. Información, asesoramiento sobre ayudas económicas. Ayuda de alimentos, directamente ya, o sea, ya ni siquiera... Sí. Ayudas de alimentos. Bueno, a lo mejor demandas de ellas no, pero solemos ser una del asesoramiento que siempre se da el tema de los servicios de emergencia. Es decir, cómo y en qué momento podemos poner en marcha los servicios de emergencia, que yo creo que aunque parece que es un tema como que todo el mundo sabe, tampoco, luego cuando hablas con ellas, tampoco es un tema tan controlado como nosotras creemos. ¿Te refieres al 112 DEMA y a todos los mecanismos que nosotras...? Exactamente. Porque decir, no, llamar al 112 o al 016 es el teléfono. ¿Cuál es el teléfono? 016 funciona a nivel nacional. Y es un servicio 112. De información, sí, no es un servicio de alerta, ¿vale? Aquí tenemos el 112, que es un servicio de emergencia, donde encontramos a la policía, a los médicos, a los bomberos, y también tenemos a una compañera trabajadora social atendiendo todas las llamadas de mujeres víctimas de violencia de género que buscan algún tipo de información en una situación de crisis para poner término, poner límite a la situación de violencia que están sufriendo. Lo que todas debemos de saber que en caso de estar sufriendo una agresión, ya me refiero física o psíquica, ¿vale? No tiene por qué ser física, pero hablamos de situaciones límite. Podemos salir de casa y dirigirnos, o salir de casa, o si la situación es grave, llamar desde casa a la policía. El 112 funciona con el móvil bloqueado, sin dinero en el móvil, por supuesto desde cualquier terminal de teléfono, en una cabina sin dinero, y nos van a mandar a la policía donde estemos si es necesario. Si no es necesario esa intervención, pero sí estamos muy mal y necesitamos pues un asesoramiento específico y puntual para atender a una situación determinada, la trabajadora social que se encuentra con el 112 va a atender nuestra llamada, ¿vale? Y nos va a asesorar sobre esa situación, nos va a dirigir al centro de información más cercano o, en caso necesario, nos va a activar otro servicio que se llama DEMA, ¿vale? Que me imagino que habrás oído hablar de él, que es el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas. Las compañeras que allí trabajan se desplazan a la comisaría más próxima o al centro de salud más próximo, evidentemente tiene que ser un lugar neutral, no van a ir al domicilio, para valorar la situación de riesgo que la señora está sufriendo. Y si no tiene ningún sitio donde ir, la acogen de forma inmediata, a cualquier hora del día o de la noche. ¿Vale? Como servicio de emergencia acogen a las mujeres durante 4 días, tiempo en el que las compañeras que trabajan allí están buscando alternativas con las señoras a cada situación. Evidentemente cada situación es diferente, sea mediante denuncia y una posible medida de alejamiento y volver al domicilio, sea mediante porque se puede ir al domicilio de un familiar, o sea porque no, ni una cosa ni otra, y tratan de buscar alternativas en un recurso alojativo de mayor cobertura temporal. Es muy importante controlar esa situación. Muchas a veces en el día a día, a veces me miran y me dicen, y no me dicen nada, pero es como, yo no voy a llegar hasta ahí, ¿vale? Nunca sabemos hasta dónde pueden llegar las situaciones de violencia, porque aunque nunca haya habido agresión física, las líneas que dividen esas situaciones son tan finas, ¿vale? Que no, nunca sabemos cuándo se las pueden traspasar. Y la información nos hace que podamos tomar decisiones. Y saber, importante también, que el 112, además de todo lo que ha dicho mi compañera Carmen, no solo que es gratuito y todo eso, sino que funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Da igual que sea un festivo, da igual que sea de madrugada, o como digo yo, da igual que estés en la aldea. Ellas tardarán más o menos en ir a buscarte, pero ir a recogerte irán. Muy bien, otra pregunta sería, además de Mujeres Solidaridad, ¿qué recursos específicos existen en la isla para atender esta problemática? Pues actualmente, además de nuestra ONG, también Cruz Roja está ofreciendo un servicio de información a la mujer, especializado en violencia de género, y luego los diferentes ayuntamientos de toda la isla. Realmente todos los ayuntamientos de la isla, más Cruz Roja, más Solidaridad, y no sé si se me queda algún otro recurso atrás, no quiero olvidarme de nadie. No, ahora mismo nadie más. Conformamos lo que se conoce como la red de recursos de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que todos esos recursos están subvencionados por el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria. Y intentamos trabajar de la forma más coordinada posible. ¿Existen recursos para atender a mujeres en situación de violencia de género con otras problemáticas añadidas? No existen recursos. Es el gran debate y la gran lucha que tenemos, pues los recursos que existimos desde hace años, para que desde las administraciones se vea pues esta carencia y esta necesidad. Es muy complicado trabajar con mujeres que además de la violencia de género tienen un trastorno mental, que además de la violencia de género sufren drogodependencia o que tienen una situación de exclusión social añadida. Porque los recursos, sobre todo los de acogida, no estamos preparados para poder atender otras problemáticas. Porque es importante pensar que en los recursos alojativos no va a estar la familia sola. Son recursos que se comparten, o casas de acogida o pisos tutelados, siempre van a contar con un mínimo número de plazas en el cual probablemente esa familia o esa mujer, dependiendo si es una mujer sola o va acompañada por sus niños o niñas, va a tener que convivir durante ese tiempo con otras unidades familiares. Entonces, pues es muy complicado. Imagínense una casa llena de mujeres con sus niños y niñas y una mujer que también esté sufriendo violencia de género, pero que además tenga añadida una problemática de salud mental con un trastorno diagnosticado o un problema de drogas. Entonces se hace muy difícil la convivencia, y no solo la convivencia, sino el trabajo que se pueda realizar con esa mujer. Y para finalizar, Noelia, Carmen Rosa, ¿algo más que quieran añadir? ¿La administración debería poner más recursos? Además de también informar, ustedes informan, dan charlas en los centros educativos a los jóvenes y las jóvenes. ¿Qué falta más por hacer? ¿Más recursos? Sí, evidentemente, y que los recursos existentes podamos estar dotados de los recursos económicos necesarios para hacer un trabajo bueno, de peso, ¿vale? Yo creo que sobre todo es importantísimo que los y las profesionales que atiendan a mujeres víctimas de violencia de género, primero que cuenten con la formación necesaria, ya no solo a nivel de titulación, como por ejemplo nosotras que somos trabajadoras sociales, sino esa formación añadida especializada en violencia de género y con la suficiente sensibilidad y perspectiva de género que hay que tener para atender este tipo de situaciones, y luego que los equipos estén dotados de lo que nosotras consideramos un equipo integral. Mínimo tiene que estar dotado por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga para poder cubrir las necesidades de la mujer, si no, realmente la intervención se queda un poquito coja. Y últimamente con la crisis económica, los recortes por todos los lados, a nivel de todas las políticas, pues eso lo echamos bastante en falta en el sentido de mayores recursos. Mayores recursos, sí, con profesionalidad. Porque a veces trabajamos en situaciones de precariedad, me atrevería a decir. Una cosa que caracteriza a esta asociación es la ganas de trabajar y la sensibilidad que todas las profesionales tenemos con la problemática con la que trabajamos, ¿vale? Porque a veces le tienes que echar horas, pues a veces pues, no dispones de medios. Vale, no siempre contamos con los medios adecuados para trabajar en unas situaciones de calidad, ¿vale? Y bueno, y si tiras mucho del compromiso personal, pues llega un momento en que, bueno, no se sabe lo que puede pasar, ¿vale? Pero que seguimos, yo creo que nos caracteriza por el compromiso que todas las profesionales tenemos con la gente con la que trabajamos. Además, ustedes son la única asociación que trabaja aquí a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias en el tema de violencia de género, así a nivel genérico. Bueno, sí. Llevan años con esto, ¿no? Bueno, pues casi 30 años ahora mismo, casi 30 años. Nació, bueno, ahora también está Cruz Roja, que tiene un programa de mujer, pero evidentemente a nosotros nos caracteriza los años que llevamos trabajando con la población en específica que es mujer. Cruz Roja tiene miles de programas que no por eso sea un trabajo peor, vamos a dejarlo claro, ¿sabes? Sí. Pero sí que nos caracteriza por los años de trabajo con las mujeres de esta y de otras islas. Muy bien. También tenemos presencia en Tenerife y en La Palma. Y en La Palma. Recuérdanos, Noelia, la dirección de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación para aquellas personas que estén interesadas. Pues para todas las mujeres que deseen asistir a recopilar información y asesoramiento, nosotras nos encontramos en la calle General Más de Gaminde, número 38, escalera B, primero G, es el edificio Nobel. Ahí se encontraría el Servicio de Prevención y Atención Integral. Y luego pues mi compañera está situada en la calle Sor Brígida Castillo, número 1, en el barrio de Vegueta. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Noelia Padrón, muchísimas gracias, Carmen Rosa Rodríguez. Gracias por estar aquí y espero que sigan adelante. Gracias y suerte. Gracias. Venga, gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy de Noelia Padrón Serrano y Carmen Rosa Rodríguez Montedeoca, trabajadoras sociales del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, subvencionado por el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.